Buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos este día viernes, esperado para muchos. Tenemos muchas noticias hoy, así que le invitamos que se quede desde ya con nosotros. Noticias muy importantes. Le presentamos ahora la potencia periodística, quienes nos acompañarán en el transcurso de este noticiero. Saludamos inmediatamente a Ramón Matute. Más adelante nos tiene importante información, especialmente en el ámbito político. Y también a Carlos Llanes desde temprano en las calles de la capital. Como usted ve, viene apenas amaneciendo. Más adelante, un contacto con Maylin Paola Coto. Entre tanto, le mostramos qué es lo que ocurrió en las últimas horas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y la ciudad de La Ceiba. Comenzamos. Muy buenos días. Arrancamos con la información de los hechos ocurridos anoche y esta madrugada en la ciudad de capital y sus alrededores. E iniciamos con los más recientes detalles sobre la masacre acontecida en hora de la noche en la colonia Villanueva de la capital a manos de sujetos que aún gozan de libertad, pues ni el más alejado sospechoso ha sido capturado por las policías del estado. Los cuerpos de las 5 víctimas, 4 mayores de edad y 1 de 17 años, comenzaron a ser retirados de la morgue del Ministerio Público hasta en horas de la madrugada bajo un proceso de misterio. Es decir, no se generó aquel escenario de mucha concurrencia que siempre se da cuando se retiran cadáveres víctimas de crímenes múltiples. Esto por el temor que la conducta de los sicarios dejó en los familiares, en los amigos y sobre todo en los vecinos, que vieron cómo 5 jóvenes de su comunidad fueron ultimados, probablemente más de alguno de ellos, inocentemente por el simple hecho de estar cerca de él o de los objetivos principales de dar muerte, pero que para no dejar testigo decidieron asesinarlos a todos. Las identidades de las víctimas de la cuarta masacre suscitada en el país en lo que va del año y que eleva las estadísticas a 14 decesos son Heidi Paola Betanco, de 18 años, Noel Abraham Zúñiga Romero, de 23, Cristian Antonio Mejía Calderón, de 26, un menor de 17 identificado como Eddie Fernando Cabrera Escobar. Y el quinto se trata de William Miguel Mendoza, de 18 años, un discapacitado que se movilizaba en silla de ruedas y que se supone era uno de los principales objetivos del acto sicarial, pues ya había sido amenazado de muerte y además su condición de inválido la adquirió producto de un disparo que recibió en medio de un pleito entre supuestos antisociales. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados hasta sus hogares, donde son velados mientras la policía efectúa patrullajes para evitar acontecimientos como los ocurridos tiempos atrás en la misma colonia, donde los sicarios vuelven con la intención de eliminar riesgos. Y para mencionar solo uno de los antecedentes, recordemos el suscitado en febrero del 2017, cuando malvivientes irrumpieron en un velatorio y mataron a 4 personas e hirieron a 7, porque descubrieron información que los afectaría. Vale recalcar que la colonia Villanueva y sus colindantes Villa Vieja y Mirador de Oriente han sido escenario de la mayoría de las masacres ocurridas en la capital. Y todo apunta que las razones son las mismas: conflictos o cuentas pendientes con pandillas. Y en la morgue capitalina también se reportó esta madrugada el ingreso de un cadáver procedente de la carretera hacia el sur del país con tipo de muerte, homicidio culposo por atropellamiento. Se trata del cuerpo de un hombre quien fue arrollado por un vehículo con características desconocidas a la altura de la cuesta La Moramulca, donde murió en el acto debido a que del impacto fue tan fuerte que destrozó su cráneo, cuya masa cerebral quedó dispersa sobre el pavimento. El cuerpo de este malogrado hondureño ingresó a la morgue sin que sus familiares supieran de sus actuales circunstancias, por lo que esperan que a través de este medio puedan enterarse y posteriormente tramitar su retiro. Tipo 3 de la madrugada, el cuerpo de bomberos atendió una denuncia hecha al 911 sobre un incendio en vehículo, ubicado en una calle del barrio La Ronda, a causa de mano criminal, sospecha su propietario, pues el automotor no tenía la batería, ya que siempre se la extrae para evitar ser robada por delincuentes que merodean la zona a altas horas de la noche. Al llegar al lugar, los bomberos se encontraron con un vehículo que emanaba humo, mas no llamas, pero igual procedieron a controlar la situación y evitaron que el carro se quemara en su totalidad. Y estas son imágenes del escenario de mucha concurrencia creado en las afueras del Palacio de los Deportes una vez que culminó el concierto del tenor Plácido Domingo.
y pese al alto tránsito vehicular, los de siempre no dejaron de efectuar sus acostumbrados piques en el Boulevard Suyapa, para lo cual hasta obstaculizaban el avance de los demás carros mientras calentaban sus motores. Más información de la patrulla nocturna con Cristian Baide hasta la zona norte del país. Muchas gracias, compañeros. Buen día, Honduras. Iniciamos con una muerte registrada en el Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula. En una de las salas de observación del centro asistencial fue declarado muerto un hombre identificado como Reyes Andino de 75 años de edad, que fue ingresado el pasado 1 de diciembre con un disparo en el cráneo. Luego de permanecer en constantes cirugías, en horas de esta madrugada falleció. El cuerpo fue llevado a la morgue del Ministerio Público para practicar la autopsia correspondiente y continuar con el proceso investigativo del hecho que se produjo en Santa Bárbara. En otra información, la Policía Nacional, por medio de la Dirección Policial de Investigaciones y la Policía Preventiva, arrestaron a un joven por tener dos órdenes de captura en su contra, una por portación ilegal de arma y otra por posesión para el tráfico de drogas, ambas emitidas en el año 2003, cuando Marvin Orlando Medina Hernández era un menor de edad. Por esa razón, en ese tiempo la orden la giró el juzgado de la niñez. Ahora Medina tiene 36 años de edad y según los agentes policiales es integrante activo de una estructura criminal. Anoche fue puesto a la orden de los tribunales de justicia competentes en ese caso que tiene casi 16 años. Otro caso es el de dos personas que fueron detenidas por el delito de robo agravado y que de manera infraganti fueron arrestados por agentes de la Policía Nacional Preventiva y Dirección Policial de Investigaciones en la colonia La Mora de Choloma Cortés. Se trata de Oscar Guillermo Márquez Chacón y Jesús Edgardo Vindel Márquez, ambos de 31 años de edad, y quienes mediante vigilancia fueron aprehendidos tras cometer varios asaltos. Ayer en horas de la noche fueron remitidos a la Fiscalía de Turno de San Pedro Sula. Y dos vehículos protagonizaron una colisión en el Boulevard del Norte, en el que solamente se registraron daños materiales, principalmente en el automotor tipo turismo que transitaba en el carril hacia el norte de San Pedro Sula, cuando fue impactado por una rastra. La Policía de Tránsito tomó nota del percance en horas de esta madrugada. Nahum Monge tiene más información desde La Ceiba para la patrulla nocturna de este viernes. Muchas gracias, Cristian Baite. Iniciamos nuestra patrulla nocturna en la ciudad de La Ceiba y sus alrededores. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandilla Regional La Ceiba, en el marco de operaciones de Fusina, informó que mediante seguimiento y operativo se dio detención a una persona por suponerlo responsable del delito de tráfico ilícito de drogas. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandilla de esta regional de La Ceiba, en el marco de las operaciones de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, informa que mediante una saturación en la colonia Las Canelas de esta ciudad de La Ceiba, se le dio detención a una persona mayor de edad del sexo masculino, quien responde al nombre de Brian Gerardo Cazula Jiménez, de 19 años de edad, más conocido como Milenio, originario de esta ciudad de La Ceiba y residente en la colonia Las Canelas. El detenido en mención, según investigaciones por parte de los agentes, es miembro activo de la pandilla 18. A esta persona se le decomisaron una bolsa plástica rayada de color blanco y rojo, conteniendo en su interior hierba seca, supuesta marihuana, aproximadamente media libra. Fue remitido ya a los juzgados correspondientes por suponerlo responsable de cometer el delito de posesión y tráfico ilícito de droga en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras. Mientras, los constantes operativos por parte de la Policía Preventiva en conjunto con Fusina se realizan en los distintos puntos de esta localidad, con el fin de brindarle seguridad a la población de la localidad. Y en las instalaciones de medicina forense se informó de una noche total tranquilidad, ya que en las últimas horas no se reporta el ingreso de ningún cuerpo a estas instalaciones. Y finalizamos nuestra patrulla nocturna con un clima bastante fresco en los diferentes sectores de la costa atlántica del país, debido al ingreso de un frente frío que está dejando lluvias leves en los distintos sectores del Caribe hondureño. Hasta aquí la patrulla nocturna, gracias por su sintonía. Bueno, en las últimas horas, el piloto de una avioneta logró aterrizar de emergencia al percatarse de un fallo en el motor de la misma en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, en la que se dirigían pues varias personas. En la avioneta se transportaban 7, para ser específicos, quienes se dirigían hacia el aeropuerto Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula. Según se informó, la avioneta presentó, reiteramos, una falla en su motor, por lo que el piloto tomó la decisión de realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto del Golosón, en esa ciudad. Las autoridades no proporcionaron los nombres de las personas que abordaban la aeronave.
Y también le contamos que la Policía Nacional de Honduras ha advertido a la ciudadanía sobre los riesgos del delito de trata de personas ante el anuncio de una nueva caravana convocada a través de las redes sociales hacia los Estados Unidos. En ese orden, el comisionado Julián Hernández, director nacional del Servicio Especiales Fronterizos, informó que el año anterior un total de 88 personas fueron detenidas por el delito de tráfico y trata de personas. En el delito de tráfico de personas fueron detenidas 56 personas en 2018 y respecto al delito de trata de personas fueron detenidas 32, desglosó el uniformado. También acotó que el 95% de los detenidos por tráfico de personas fue en puntos fronterizos. Alguien puede decir, son pocos, sí, pero recuerden que estos delitos de tráfico y trata tienen sus propias características y una es que se mantienen invisibilizados. Incluso las personas víctimas no se consideran como tales, finalizó. Hacemos la primera pausa, son las 5 de la mañana con 57 minutos. Tenemos más información dándole seguimiento sobre el incendio de 11 vehículos en las instalaciones de la OAB. Le contamos al regresar. Buenos días a todos. Hoy se cumplen 11 días de haber arrancado el año 2019. Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Rápido, ¿verdad? Sí, súper. Se llama a la primera quincena. A la primera quincena. El primer pago sería del año para muchas empresas. Para muchas empresas. Y miren ustedes, estamos a esta hora cuando son las 6 con un minuto, 14 grados centígrados sobre la ciudad capital. Bajas temperaturas. Bajas temperaturas. Delicioso. Delicioso, sí, Juan Carlos, pero preocupa, ¿verdad? Las personas. Recuerda que hace como dos semanas nosotros anduvimos con los indigentes. Y las personas indigentes, sí. Las personas, los extremos de las edades, los niños, las personas de la tercera edad son las que más sufren. Por favor, a tener mucho cuidado con ellos, especialmente a los niños y a los ancianos, abríguelos. Por favor, porque estas bajas temperaturas pueden ocasionar influenza, pueden ocasionar gripe. Hasta muertes, como se ha visto en otro año. Hasta muertes en otro año. ¿Qué tal? Por cierto, ¿qué tal le fue ayer en el concierto? Hermoso, Juan Carlos. Sí, ¿verdad? Excelso. Que también estuvo precioso para aquellas personas que no fueron al concierto de Plácido Domingo. Créanme que se perdieron una oportunidad enorme, preciosa. Sí. Plácido, creo que pese a que los años ya se le notan, ¿verdad? En su cabellera, en su aspecto. El talento es el mismo. No, el talento es talento el mismo. Talento bárbaro. ¿Y usted? Yo gustó? Digo que es un concierto excelso, de primer mundo, que tuvimos la oportunidad los hondureños de observar ayer. De los hondureños que pudimos asistir a ese conciertazo del maestro Plácido Domingo. Recuerde, a partir del domingo, el próximo domingo, mejor dicho, a las 6 de la tarde tenemos una entrevista exclusiva con el maestro Plácido Domingo. Mientras tanto, comenzamos con nuestros titulares. En la colonia Villanueva de la capital fue un escenario de la cuarta masacre registrada en todo el país en lo que va de este año. Las víctimas son 5, 4 hombres y una dama. Muy atentos porque ya trascienden datos sobre el incendio en el plantel de la OAB del pasado miércoles. Se sorprenderá con los datos encontrados por el cuerpo de bomberos. Le contamos. Otorgan sobreseimiento definitivo por lavado de activos a Elvin Santos Padre y en tanto le decretan auto de formal procesamiento por fraude en el sonado caso Pandora, que tiene que ver con el uso de fondos públicos para campañas políticas. Y la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida está solicitando cárcel de por vida en contra de las 7 personas declaradas culpables por el crimen de la líder ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores. Y todo listo para que este fin de semana inicien los partidos de la Liga Nacional. Toda la información deportiva, desde luego, completa en el mejor resumen de la televisión.
La noticia del día es presentada por Diunsa, lo mejor para comprar. Atención, mucha atención a la siguiente información de último minuto que hemos tenido acceso precisamente en TN5 Matutino. ¿Se acuerdan ustedes de que el miércoles anterior en el plantel de la OAVI se quemaron varios vehículos? Se presume que alrededor de 10 a 11 vehículos. ¿Se acuerdan ustedes de estas imágenes? Están muy frescas. Pues estamos en la capacidad esta mañana de informarles a ustedes como un noticiero serio que lo que sucedió aquí en este lugar fue provocado aparentemente por mano criminal. Esta es la información que se tiene hasta el momento. Todo parece indicar, según las primeras investigaciones, las primeras pesquisas por parte del ente encargado de investigar y llegar a las conclusiones sobre qué pasó en un incendio, desde luego que corresponde al cuerpo de bomberos, nos indican que fue provocado. Por ende, se presume que pudo existir mano criminal. Esta es la información de último minuto que desde luego ya tenemos reacciones. A esta hora, comunicación con Oscar Triminio, portavoz del Cuerpo de Bomberos, para que nos verifique, nos confirme esta información que hemos tenido acceso desde ayer y que no cabe duda deja mucha preocupación en la población después de conocerse que fue provocado este incendio y que desde luego puede existir mano criminal en este hecho. Oscar Triminio, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos sus televidentes, a UNICE, ahí en el set. Bueno, desde el miércoles, Juan Carlos, que se suscitó ese incendio, inmediatamente después se desplazó un equipo de investigación de incendio para determinar algunas pesquisas in situ en el momento de que se daba la conflagración. El día de ayer, asimismo, también se apersonó ya el segundo equipo, acompañado también con personeros de los entes investigadores. Inicialmente, Juan Carlos, todo indica que hay intervención de mano humana en el incendio. Todas las pesquisas apuntan a eso. Estamos verificando algunos datos como videos de algunas cámaras de viviendas vecinas para determinar o llegar a la conclusión exacta de la persona que habría tenido intervención ahí. Yo tenía alguna comunicación ayer con uno de los investigadores y me informaba que todo apuntaba a eso, que había un incendio provocado. Tenemos que determinar exactamente cuál fue la causa para que iniciaran este incendio. Se hablaba inicialmente de un incendio en un solar baldío que estaba previo, pero se ha ido descartando poco a poco a medida que ellos han estado haciendo la investigación. El tipo de llama que se inició no era una llama o no era una flama, como le determinamos nosotros, que haya sido producto de un incendio en solar baldío. No creemos que el origen fue exactamente dentro del parqueo. Sí. Estamos, como le reitero, analizando algunos videos que fueron proporcionados por las cámaras de vigilancia de casas vecinas para ver exactamente cuál haya sido la persona, si fue de manera intencional o fue una manera coincidencial que por algunas circunstancias él estaba prendiéndole fuego ahí. Había que determinar ya las autoridades judiciales, pero sí, en efecto, Juan Carlos, todo indica que fue un incendio provocado en el lugar. Ahora, lo definimos entonces como incendio provocado. Estaríamos pendientes de confirmar si hubo mano criminal en el hecho, ¿así es? Es correcto, Juan Carlos, sí, es un incendio provocado, es un incendio que no fue producto de un incendio en una zacatera alrededor, sino que fue un incendio que se originó exactamente dentro del plantel. Recuerde que había algún tipo de vegetación ahí, habría que determinar, estamos haciendo también algunas entrevistas con los guardias del lugar
para determinar exactamente algunos indicios que hay y ir descartando poco a poco las especulaciones o algunas pistas que tenemos en el sitio para determinar exactamente cuál fue la causa del incendio, pero que sí hay casi un 80, 90, al 100% de que fue un incendio que tuvo que intervenir la mano del hombre en el lugar. Vamos con el ambiente del lugar, lo que significa este lugar. Es un lugar donde hay vehículos decomisados, donde hay vehículos asegurados, donde no son cualquier vehículo como estamos observando, son vehículos de lujo. Dentro de toda esta gama de elementos que se pueden establecer alrededor de esta escena, y dicho sea de paso, estamos en vivo en esta mañana desde el lugar de los hechos, más adelante va a estar Carlos Llanes, ¿puede suponerse que hubo mano criminal, Oscar? Cuando hay intervención de la mano del hombre, Juan Carlos, hay posibilidades, correcto. También puede ser un hecho circunstancial que buscando otra actividad, un ser humano le puede prender fuego y que el incendio se haya extendido. O sea, es dentro de las gamas de posibilidades lo que podría existir. Sin embargo, el incendio tiene que haber un detonante, pues. Entonces, en este caso, todo indica que fue la mano del hombre. Sí. Habría que ir, a medida que vayan los investigadores, dando más pesquisa, analizando videos y todo lo que le acabo de... como las entrevistas, podríamos llegar a una conclusión. La característica, Juan Carlos, son similares. Recuerde los incendios que han habido también en los demás parqueos, tanto en la Policía de Tránsito en Uyuca, como aquí en el sector de la 21, cerca de la 21 de octubre, aquí en la San Miguel. Son incendios que originalmente son provocados. Obviamente son predios que están con bastante monte. Muchas veces la mayoría de estos vehículos tiene combustible, son fácil acceso para el fuego. Entonces hay algunos puntos o algunos elementos como medidas preventivas que en esos casos, en almacenamiento de vehículos en predios, se tienen que tomar para que no suceda lo que acaba de pasar. O sea, se aleja la amenaza de lo que son incendios producidos por el hombre, tanto por error o también por incendios provocados, porque se disminuye lo que es la amenaza de sacándole combustible a los vehículos, limpiando el predio, entrenando a las personas que están en la vigilia y también proporcionándole algunos insumos como extintores u otras cosas para poder controlar un inicio de un incendio. Muchas gracias a Oscar Triminio, portavoz del Cuerpo de Bomberos, confirmándonos a esta hora, cuando son las 6:13 de la mañana, que el incendio que se suscitó el miércoles anterior en el plantel de la OAVI, donde se encuentran vehículos decomisados, asegurados, producto en muchas de las ocasiones por lavado de activos, por hechos relacionados al crimen organizado inclusive, pues fue provocado. Fue un incendio provocado. Se está estableciendo si este incendio fue ya provocado por mano criminal, Eunice. Desde luego se darán más detalles en el transcurso del día. Gracias a Oscar Triminio, portavoz del Cuerpo de Bomberos. Carlos Llanes se encuentra en el lugar para que nos amplíe cómo ha avanzado la limpieza o las investigaciones hasta este momento. Carlos Llanes. Muy buenos días, compañera. Y bueno, lo que les puedo informar o decir es que al llegar aquí al lugar de los hechos, es decir, aquí al escenario que ha quedado luego de este incendio, pues es difícil creer que esto fue producto de una contingencia. Es decir, generalmente cuando ocurren esas cosas es porque el pasto o la maleza toma fuego, pero en este lugar es imposible que tomara fuego la maleza porque el pasto está verde. Aquí la maleza está completamente verde. Eso está descartado, al menos eso es lo que nos han dicho las personas que están aquí cerca, que los podemos observar, pues zacate verde es lo que hay. Además, estos vehículos tomaron fuego de manera rápida.
de manera rápida, es decir, que cuando inician los incendios en los vehículos, según las personas que tienen experiencia, nos han comentado que comienza muy lento, de lo que da tiempo para poderlo apagar y evitar de que se queme todo, de lo cual nosotros informamos de un caso hoy en la patrulla nocturna. Vimos que los bomberos llegaron y evitaron de que se quemara por completo, y en horas de la noche, no digamos en el día, pues los bomberos pueden llegar con mayor rapidez, pero aquí se quemaron 13 vehículos, fueron 13 los vehículos que se quemaron misteriosamente, tomaron fuego de una manera rápida. Eso pues son elementos que dan a sospechar de que esto, pues, de que tiene razón la versión que dio el vocero del cuerpo de bomberos. Otro elemento que también hemos estado aquí analizando con las personas que están aquí cerca custodiando estos vehículos en este momento es que precisamente los estacionamientos o de vehículos que han tomado fuego son, han sido únicamente aquellos pertenecientes a las instituciones operadoras de justicia, es decir, a los que tiene la DPI, a los que tiene la Fiscalía y ahora a los que tiene la UABI. Misteriosamente son los únicos planteles que han tomado fuego, donde hay vehículos que son muy importantes para la investigación porque pueden tener indicios para dar o comprobar muchos actos delincuenciales que se cometen aquí en el país. Entonces son muchos los elementos que aquí las personas que están aquí custodiando estos vehículos pues tienen o han tomado en cuenta para poder hacer un análisis de cuál pudo haber sido la causa de este incendio. Aquí el escenario, al parecer, pues lo que podemos ver desde afuera, ya que está con candados, es que es el mismo que quedó posterior del incendio. Desconocemos si ya han venido particulares a acercarse a los vehículos o a hacer alguna inspección, más que los de investigación, tanto de los bomberos como de la policía. Así que aquí el escenario es el mismo. Aquí todo mundo descarta, repito, que haya sido por una contingencia, por un accidente, porque no hay razones, no hay justificación. El pasto verde, los vehículos tomaron fuego de manera rápida, 13 vehículos no se queman tan rápido, a no ser pues que sea producto de la voluntad del humano, de que le hayan echado algo para que de manera rápida se propagara este incendio. Ahí podemos ver ya los vehículos completamente destruidos. Ahí difícilmente las autoridades puedan sacar alguna evidencia para poder comprobar algún delito. Aquí únicamente quedó la chatarra, quedó la lata de estos vehículos, y aquí lo lamentable pues es que de repente eran únicamente dos los vehículos o uno, que en todo caso, de que sea cierta esta versión del vocero de los bomberos, pues que querían quemar, pero lamentablemente pues tomaron fuego otros 13 vehículos más, 13 vehículos de lujo. Aquí no hay cualquier tipo de vehículo, son vehículos que han sido decomisados a personas relacionadas al narcotráfico, al crimen organizado, a pandillas. Por lo tanto, pues son vehículos muy carísimos, vehículos que andan desde el medio millón, vehículos desde un millón y vehículos que sobrepasan también el millón. Así que suponemos que los daños aquí son cuantiosos. Juan Carlos, Eunice, así está la situación en ese lugar. Pendientes aquí de más investigaciones por parte de las autoridades en este plantel de la OAVI ubicado en el anillo periférico. Vuelvo con ustedes al estudio. La noticia del día fue presentada por Diunsa, lo mejor para comprar. La Corte Suprema de Justicia implementará en los próximos meses el expediente electrónico o digital, un proyecto valorado en unos 75 millones de lempiras que ayudará a disminuir la mora judicial. Los fondos para llevar a cabo el proyecto proceden de la tasa de seguridad poblacional y fueron aprobados hace unas dos semanas. La administración de la justicia debe cambiar en el país, ha dicho el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta. Y ese cambio será efectivo en los próximos meses a través de los expedientes electrónicos que sepultarán el papel. Todas las actuaciones se formularán a través de Internet. No solo los juzgados, sino también los fiscales del Ministerio Público, los defensores públicos, los miembros del Colegio de Abogados de Honduras que ejerzan defensas privadas en materia penal.
Este proyecto se implementará en todos los juzgados de competencia nacional. El circuito de corrupción en sus tres niveles, el circuito de extorsión también en sus tres niveles, el circuito de criminalidad organizada en todos sus niveles. Ya no van a haber expedientes engavetados en la oficina del secretario, del receptor, del juez, del magistrado. Los expedientes serán digitalizados, así como lo han hecho muchos países en el mundo. La sociedad civil también apoya el proyecto de tecnología avanzada. En ese sentido, respaldamos, apoyamos esta iniciativa de digitalizar los expedientes. Creo que esto va a ayudar muchísimo. Asimismo, creo que los expedientes electrónicos ayudan porque dan alertas a los jueces cuando se dan el vencimiento de la prisión preventiva y otros, sino al final tiene que ser un sistema de gestión. A partir de que entre en vigencia este proyecto, los expedientes van a estar en un computador o en los teléfonos celulares de los usuarios. Además, habrá un sistema de seguridad que proporcione confianza en este procedimiento, han dicho las autoridades. Con este nuevo sistema, según los expertos, las audiencias podrán obtener su decisión final casi el mismo día en que se desarrollen. Edas Carrasco, Telenoticias. Interesante proyecto. Con otras informaciones, nos vamos a esta hora con la periodista Meilin Paola Coto hasta la ciudad de San Pedro Sula. Meilin está en un lugar donde, bueno, se están convirtiendo costumbre, por lo general, en este inicio de año, estas largas filas, y que nos esté informando Meilin Paola Coto de qué se trata. Pero bueno, la gente hoy está llegando y haciendo una enorme fila para obtener sus antecedentes policiales. Meilin, específicanos, por favor, sobre qué trata esto. Muy buenos días, Juan Carlos. A lo largo de estos días que van de este año 2019, pues nosotros les hemos mostrado cómo están las enormes filas en los parques industriales, cómo están también donde se sacan los antecedentes penales. Y ahora les venimos a mostrar cómo están los antecedentes policiales, que es otro documento que se necesita para buscar trabajo. Es una enorme fila la que hay, aproximadamente unas 1,000 personas, y se atienden unas 900 diarias. Desde el 2 de enero estamos viendo esta enorme fila. Aquí usted puede ver, hay personas de todas las edades y que vienen de diferentes municipios aledaños a la ciudad de San Pedro Sula, porque en las instalaciones de la policía en Ballena, en el barrio La Guardia, es la única oficina donde se saca este documento de los antecedentes policiales. Ellos tienen que llenar un formulario y, aparte del formulario, pagar una cantidad de 40 lempiras. De esa manera, ya a las 7 de la mañana ya está habilitada la oficina, pero usted puede ver que la fila es enorme, llega hasta aproximadamente a salir al bulevar conocido como la Avenida Nuevo Orleans, cerca de un instituto público de aquí de la ciudad de San Pedro Sula. Las personas que vienen a solicitar este documento, la mayor parte son jóvenes, pero también vemos que hay algunas personas ya un poquito más adultas. También hay tramitadores, personas que le sacan fotocopia a los documentos. Hay señoras ya adultas también que están dispuestas a conseguir trabajo de lo que sea. Después de aquí ya van a los diferentes parques industriales y a las diferentes zonas de la ciudad de San Pedro Sula. Señor, usted pues viene a buscar trabajo. No, ¿quién acompañando a quién? A usted. Usted anda buscando trabajo, pero ese documento para usted es indispensable. Arreglando papeles para trabajar. ¿Para trabajar? ¿Hace cuánto? No, ahorita vengo. ¿Viene con la esperanza de poder hacer su...? Sí, sí. ¿Hace cuánto se quedó sin empleo o anda buscando empleo? No, la chamba es de 6 meses, contrato 6 meses. ¿De 6 meses? Cada 6 meses tiene que venir a renovar ese documento. ¿Y cuál es el trámite que sigue? No, los policiales. ¿Qué documentos le piden para hacer? No, los policiales. ¿De dónde viene? Yo vengo de Santa Bárbara. ¿Desde Santa Bárbara viene a tramitar aquí ese documento? Y si no logra ingresar hoy, ¿cuánto gasta usted de pasaje? Gasto 60 lempiras, casi 100. ¿Pero ya tiene fijo su trabajo? Sí. ¿Trabaja en alguna máquina? No, Chumbawa. ¿Cuál es su nombre? José Manuel Sánchez. Muchísimas gracias. Vamos a seguir aquí recorriendo con el camarógrafo para que usted vea la magnitud de estas filas. Vamos aquí a enfocar y usted puede ver
personas vienen de Santa Bárbara, hay otras que vienen de Choloma, otras que vienen de Villanueva, de aquí, de San Pedro Sula. También este trámite lo ocupan algunas personas pues, que se van a casar también, según lo que me acaban de decir. Vamos a seguir mostrándole para que usted vea, para finalizar este contacto. Vamos a dejarlo con las imágenes, Juan Carlos. Esta es la necesidad que tiene el pueblo de empleo. Un juez natural dictó sobreseimiento definitivo por lavado de activos para Elvin Santos Lozano. En tanto, le decretó auto de formal procesamiento por fraude en el sonado caso Pandora, que tiene que ver con el uso de fondos públicos para campañas políticas. Ayer jueves se desarrolló la audiencia inicial para Santos Lozano, a quien la fiscalía amplió el requerimiento fiscal al sumarle fraude. En primera instancia fue acusado por lavado de activos. Portavoces de la Corte Suprema de Justicia manifestaron que al finalizar la audiencia inicial, el juez natural no encontró méritos para acusarlo por el ilícito de lavado de activos. Asimismo, Santos Lozano gozaba de arresto domiciliario y en esa vía el juez le cambió las medidas de presentación quincenal a los juzgados de lo penal, así como la prohibición de salir del país. En audiencia de individualización de la pena, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida solicitó la privación de libertad de por vida en contra de las 7 personas declaradas culpables por el crimen de la líder ambientalista Berta Cáceres e intento de asesinato contra un testigo protegido, hecho ocurrido el 2 de marzo del año 2016. Se trata de Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Douglas Bustillo, ex militar, Mariano Díaz Chávez, mayor del ejército, Edilson Atilio Duarte, Elvin Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández y Óscar Torres Velázquez. Todos los condenados fueron capturados por la ATIC en el marco de la Operación Jaguar entre mayo de 2016 y febrero de 2017. Tal petición de cárcel de por vida. El Ministerio Público la fundamentó en el artículo 27 del Código Penal en base a las siguientes circunstancias agravantes: obrar por motivos fútiles o abyectos, actuar con premeditación, conocida, o emplear astucia, fraude o disfraz, abusar de superioridad o emplear medios que debiliten la defensa, ejecutar el hecho en despoblado o aprovechándose de la oscuridad de la noche, ejecutarlo en lugar que merezca respeto o reverencia o en la mirada del ofendido cuando éste no haya provocado el suceso, efectuarlo con escalamiento, ejecutar el hecho con rompimiento de pared, techo o pavimento o con fractura de puertas o ventanas, ejecutarlo en cuadrilla y cometerlo utilizando automóvil, nave o aeronave o cualquier otro medio análogo de eficacia bastante para asegurar la agresión o la huida. En otras informaciones que tienen que ver con el municipalismo, vamos hasta Roatán, Islas de la Bahía. Fíjense bien ustedes lo que ha pasado. Resulta que se ha incrementado ayer los miembros de la corporación municipal de esa importante turística ciudad, hablo de Roatán, pues nada más y nada menos que han incrementado los impuestos casi al 12, o mejor dicho, al 200%. Sí, escuchó bien, casi al 200%. Esta es la información. En un 200% fue incrementado la mayoría de las tasas municipales plasmadas en el plan de arbitrio correspondiente al año 2019. Estos incrementos fueron aplicados a salud, unidad de medio ambiente municipal, urbanismo y hasta la emisión de partidas de nacimiento, que pasaron a tener un valor de 30 lempiras para menores de 12 años y 50 lempiras para mayores de 12 años. Lastimosamente, en el momento que estuvimos cuando aprobamos el plan de arbitrio, la verdad no tomamos la responsabilidad de, como regidores, en defender, por lo menos en algunos casos, lo que era ese aumento. Yo inclusive tengo mis apuntes donde yo estuve proponiendo que no se diera tan fuerte lo que es este golpe. Por ejemplo, en la tasa de salud, cuando propusieron 300 lempiras, yo pedía que fueran 150 lempiras.
lastimosamente la mayoría es la que siempre gana al final y se decide a 250 lempiras. Nos metieron un gol, asegura este regidor, ya que manifiesta que por estar en otras cosas no se dio cuenta del incremento drástico que sufrirá el pueblo isleño. Nosotros pensamos y tomamos a bien hacer pues estos incrementos a través del plan de arbitrio, ¿verdad?, de este año 2019, junto con toda la corporación municipal y junto al alcalde, en aumentar algunas tasas y aumentar algunas cosas dentro del plan de arbitrio. Pero estamos viendo ahora la parte que hay mucha gente que está siendo afectada a través de estos permisos y a través de estas tasas que pues la gente las mira muy pesadas a sus bolsillos. Isaac Calix, Telenoticias. Yo hice un concierto en Chichen Itza. ¿Le gustaría hacer, eso le iba a preguntar, le gustaría hacer un concierto sería al aire libre en Copán, para sería el caso? Fabuloso. No sé si los realizan ahí, ¿sí?, porque hay mucha protección hoy en día, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, el hacer un concierto siempre puede dañar, ¿no?, algo sí, tan precioso. Pero sí, lo visualizo a usted, déjeme decirle, en un momento determinado, ahí en Real pues de sí, estuve en, he estado en Teotihuacán, ¿sí?, y después estuve también en Chichen Itza. Ajá. Que es algo fabuloso. Que de una forma personal, Plácido Domingo va a ayudar al Hospital Escuela, ¿es cierto? Sí, por eso me dirigí ayer para ver qué problemas había. Hay algunos problemas sobre algunas máquinas muy importantes como tomógrafos, ¿sí?, que tienen de General Electric, de los cuales ya son 12 años que llevan esos fabulosos, fabulosas máquinas. Entonces estoy indagando, uh-huh, si se pueden encontrar refacciones. Ya me comuniqué. Bueno, y mucho ojo, información de último minuto. A esta hora hay allanamientos en el norte del país. Maylin Paola Coto con los detalles. Muy buenos días, Eunice. Efectivamente, se están ejecutando allanamientos a esta hora de la mañana en el barrio San Francisco de la ciudad de San Pedro Sula. Esta vivienda de dos plantas, pues es la que están inspeccionando en estos momentos autoridades policiales. Está participando la policía preventiva y desde luego la policía de investigación. Y es que estamos hablando de que esta zona pues es reconocida porque hay muchas pandillas. También se habla de que hay narcomenudeo y estarían ejecutando algunas órdenes de captura vinculados pues a algunos hechos violentos que se han dado en los últimos días, tanto del año pasado como de inicio de este año 2019. Es una vivienda de dos plantas, estamos viendo que ya están las personas de inspecciones al fondo, están tomando fotografías. Vamos a mostrarles en estos momentos, de seguro pues un caso activo pues que tiene la policía de investigación. Las familias pues están siendo interrogadas. En el barrio San Francisco hace unos meses se llenaron dos cuarterías. En ese momento pues no se logró detener a nadie, pero vamos a tratar de llevar la otra parte, no solo los allanamientos, sino que tal vez la familia quiere hablar, si les sorprende esto que ha ocurrido esta mañana. Bueno, nos ha hecho señas el señor que está aquí en la casa, que no quieren proporcionar pues ninguna opinión en torno a lo que está sucediendo esta mañana en el barrio San Francisco. Para ubicar a las personas, el barrio San Francisco queda a la par de la colonia Valle de Sula. También al otro lado está la Montefresco, la 27 calle, y también está en Las Palmas. Y es que estos allanamientos también nos están informando que tienen que ver con las últimas muertes que han ocurrido en las cercanías de esta colonia San Francisco y otras que han ocurrido en la ciudad de San Pedro Sula. Estarían ligados pues a las últimas muertes. También, aparte de esta vivienda de dos plantas, al fondo hay unos apartamentos, pues como especie de cuartería también, y ahí es donde están los técnicos de inspecciones oculares de la policía de investigación. Estaremos al tanto si nos dan más detalles en torno a lo que está ocurriendo en este allanamiento. Sería el primer allanamiento ya fuerte del año que están ejecutando las autoridades para resolver los últimos hechos violentos que se han suscitado. Vamos a dejarlos con estas imágenes. Los técnicos pues ya están al fondo de esta vivienda
y sería el único objetivo, el único allanamiento que estaría realizando aquí en la colonia San Francisco de San Pedro Sula. Vuelvo con ustedes. Bien, muchas gracias a la periodista Maylin Paola Coto desde la zona norte del país. Vamos con Melvin Fernando Paguada. A esta hora Melvin nos está informando un tema muy importante. Mire, le hemos puesto mucha atención a la migración casi de repente que se convierte en ilegal, que va únicamente vía terrestre. Pero ¿qué pasa con la que va vía aérea? Tenemos información, Melvin nos ha comentado en muchas ocasiones, que es un sinnúmero de personas, especialmente jovencitos y jovencitas, que a diario se llegan al Aeropuerto Internacional de Toncontín, que van con rumbo hacia España, generalmente. Melvin Fernando Paguada, por favor, contigo, gusto en saludarte, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Se unice, en efecto, este fenómeno migratorio, aunque tal vez el gerente de Copa Island, Michael Guemeyer, no quiera llamarlo así o no desea aceptar así, pero nosotros hemos consultado, Juan Carlos, con jovencitos y jovencitas y sus familiares hacia dónde van, y el destino principal es España, aunque otros también buscan el destino de varios lugares europeos. Así es que, Juan Carlos, la migración no solamente se está dando vía terrestre, el sueño americano a Estados Unidos, también están buscando vía aérea el sueño europeo y principalmente España. Marco Guemeyer, ¿por qué están facturando tanto en los últimos años con relación a esos viajes a Panamá y después a España y Europa? Gracias, Melvin. Buenos días, Juan Carlos. Y sí, realmente no es desconocer en todo caso que hay una migración. Desde el punto de vista de nosotros, ellos están cumpliendo con el documento documentación y los requisitos para poder migrar hacia España. O tomar cualquiera de los vuelos de los acuerdos interlíneos que tiene Copa Airlines en este momento, desde San José o desde Panamá hacia Ámsterdam, Francia y España. Así que sí, tenemos mucha afluencia últimamente, tenemos casi un año y medio, esto no es nuevo, esto tenemos como año y medio de tener un crecimiento constante de pasajeros, familias enteras yendo hacia España. Muchos de ellos vienen ya con una consultoría bien amplia que le dan también los canales de distribución, como son las agencias de viajes aquí en Honduras. Michael, especialmente jóvenes y jovencitas, ¿les dicen a ustedes cuál es el propósito y por qué se van? Claro, ellos presentan una documentación, tienen una carta de invitación de parte del país o del residente que está allá. Tienen los suficientes fondos monetarios para poder trasladarse, cubrir su estadía ya en el país de destino, y con esos requisitos que están cumpliéndose al momento, pues ellos están viajando. ¿Cuándo esas remesas se harán sentir ya en el país, esos efectos de esta gente que está en Estados Unidos, en España? Ese es un efecto interesante, Melvin. Yo creo que, y no soy yo para decirlo, pero conforme vaya poblándose en todo caso la comunidad hondureña en ciertos destinos en Europa, sí, ese efecto lo vamos a sentir pronto en cuanto a remesas y puentes económicos que pueden existir entre Honduras y este pequeño grupo de hondureños. Gracias. Lo han escuchado el presidente ejecutivo de las líneas aéreas nacionales de Honduras, Michael Guemeyer, esta mañana aquí desde el aeropuerto. Compañeros, ustedes al estudio. Gracias a Melvin Fernando Paguada. Nos vamos con Ramón Edgardo Matute. En temas políticos, Ramón Matute, ¿con quién se encuentra? Buen día. El ingeniero Víctor Barahona, nuevo jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras. Bueno, yo le pregunto a usted, ¿se considera ya como nuevo jefe de bancada del Instituto Político en el Congreso Nacional? Buenos días. Sí, muchas gracias, Ramón. Permítame saludar al pueblo hondureño, a Eunice, a Juan Carlos. Un saludo a la distancia. Decirle, Víctor Barahona ha sido nominado por 26 compañeros diputados y compañeras para que sea el jefe de bancada, que desde hoy me comprometo a ser un coordinador de esos equipos de trabajo para continuar luchando por el legado que nos dejaron en el Partido Liberal los fundadores y para continuar luchando por fortalecer la muy débil democracia que ahora tenemos.
mi deber como hondureño, como cualquier hondureño, es ver un país mejor. Y para eso es sumamente importante también fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer los principios y valores de la democracia. Y yo solo puedo decirles que soy un soldado al servicio de mi Partido Liberal y al servicio de la patria. Tiene un gran compromiso usted, don Víctor. Unificar una bancada que está completamente dividida en la Cámara Legislativa frente a temas importantes del país que vienen para los próximos días. Bueno, es un reto, es un desafío. Como cualquier hondureño, asumo esta enorme responsabilidad con la humildad del caso que se requiere, pero sobre todo ofrezco lo que he dicho siempre en mi vida: honestidad, trabajo, respeto y una visión de país. En el Congreso Nacional siguen reconociendo al ingeniero Elvin Santos como presidente de bancada. Bueno, es que el Congreso Nacional está compuesto por todas las fuerzas políticas. Mi Partido Liberal me interesa que me reconozca. Los 26 diputados y dos compañeros que han dicho que se van a agregar a trabajar, para trabajar por la unidad, para trabajar con ese gran compromiso que los liberales nos dejaron de unir y trabajar en una forma conjunta con las bases, con los presidentes de los consejos departamentales, de los consejos municipales, de trabajar con toda la bancada, de trabajar con las bancadas de los otros partidos políticos, porque ahí tenemos que unir esfuerzos en proyectos que sean para beneficio del país. Así es que mi llamado a todos los compañeros: trabajemos por la reconciliación de nuestro partido, por la unidad. Les ofrezco pues todo mi trabajo y toda mi trayectoria para que juntos podamos lograr lo que todos queremos: un mejor Partido Liberal al servicio de mi país y al servicio de la democracia. Así rápidamente, por el tiempo, don Víctor, pero hay dos diputados más que ya prácticamente han confirmado su respaldo, es decir, van a ser 28 diputados que apoyan su jefatura de bancada. Sí, es correcto. Tengo una compañera y otro compañero que me han dicho que se van a agregar a trabajar, que tienen todo el deseo de unirse a esta lucha. ¿Quiénes son, don Víctor? Bueno, yo quisiera también, por respeto a ellos, decirles que no puedo mencionar a sus nombres porque tienen algunas presiones que les han dicho que les quieren quitar el sueldo si se unen a trabajar con Víctor Barahona. Quiero decirles que seamos valientes. Nosotros tenemos que soportar todo tipo de presiones y estamos dispuestos a librar esta lucha por el bien de nuestro partido y por el bien de nuestro país. Gracias a don Víctor Barahona, ingeniero Víctor Barahona, quien es a partir de este momento ya él se considera jefe de bancada del Partido Liberal en la Cámara Legislativa, a decisión también que esperar Juan Carlos y Ulises lo que pueda tomar la Junta Directiva del Congreso Nacional. Sí. Matute, una consulta, Ramón, sí. Una consultita. Bueno, pero el ingeniero Elvin Santos dice que todavía sigue siendo el presidente de la bancada. ¿Entonces? Bueno, habrá que tomar una decisión, Juan Carlos. Esto le corresponderá a la Junta Directiva. Lo que sorprende acá es que son 51 votos en la Cámara, en la bancada del Partido Liberal. Don Víctor Barahona tiene la nota que se firmó ayer, que son 26 diputados que lo apoyan. Pero dos diputados más, Juan Carlos, están decidiendo apoyar a don Víctor Barahona. Él no quiso mencionar el nombre, pero conocemos de la suplente del diputado Luis Fuentes, que en este momento se encuentra fuera del país y que ha decidido estampar su firma para apoyar a don Víctor Barahona. Sí se desconoce el nombre de la segunda persona, el segundo diputado que apoyaría. En su total van a ser 28 votos, Juan Carlos, y con eso consideramos que hay suficientes elementos, tomando en cuenta que la mayoría es la que decide en este colectivo parlamentario quién puede ser su jefe y sus subjefes de bancada. Ramón, así brevemente, tú eres nuestro cronista parlamentario, el más experimentado que hay en la Corporación Televicentro, apostado ahí precisamente en el Congreso Nacional. ¿Se le dieron vuelta así literalmente los diputados a don Elvin Santos? ¿Ahora se han alineado al actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, ingeniero Luis Zelaya? A cambio, Juan Carlos, que ha trascendido, a cambio de que no sean expulsados de este instituto político. Estamos hablando de la diputada Zobeida Andino, del diputado Dip de Atlántida, del diputado Luis Fuentes, que en su momento, Juan Carlos, reflejaron su apoyo y su respaldo incondicional al ingeniero Elvin Ernesto Santos. Y por supuesto también sus diputados suplentes. Pero ahora con esta determinación, Juan Carlos, se unen a la lista de aquellos diputados: Alfredo Saavedra, al diputado Yuri Sabas, al diputado Vanegas, al diputado Hugo Hernández,
al diputado también Vivian Portillo y otros parlamentarios, al diputado Mauricio Vieda, que en su momento siempre se mantuvieron al margen de apoyar al ingeniero Elvin Ernesto Santos. Pero sí se mantienen en su posición los diputados Víctor Savillón, el diputado Mario Segura, el ENCOP y otros parlamentarios, Juan Carlos, que en su momento también han decidido apoyo al diputado Elvin Ernesto Santos. Aquí en esta bancada hay una completa división frente a temas de país que se van a discutir en la Cámara Legislativa a partir de la próxima semana, que son las reformas electorales, Juan Carlos. De la política pasamos a hablar del estado del tiempo y las condiciones meteorológicas para esta jornada. En esta secuencia de imágenes ustedes pueden ver cómo ingresa la humedad en el territorio nacional. Sigamos justamente esa secuencia de imágenes y miren por la parte norte, y eso es producto de líneas de inestabilidad, frente fríos que en su etapa de frontólisis están traspasando la península de Yucatán, llegando al Golfo de Honduras, y ahí están depositando la humedad, malas corrientes de aire frío impulsadas por las cuñas de alta presión. Entonces, para esta jornada, ¿qué tendremos en cuanto a dirección de vientos? Se mantienen del norte. Entonces, como consecuencia, esperemos lluvias en el litoral caribe hondureño, principalmente en el transcurso de la mañana y hacia el mediodía. Buena parte del día se van a mantener las precipitaciones a lo largo de todo el litoral caribe hondureño. Conforme avance el día, pues nos encontraremos en horas de la tarde con las lluvias un poco más focalizadas en la región oriental, específicamente hacia el departamento de, gracias a Dios, y un poco del departamento de Olancho, incluso todavía manteniéndose algunos chubascos hacia horas de la tarde-noche en el litoral caribe. Y las temperaturas pues se mantendrán por abajo de los 25 grados en casi la mitad del territorio nacional. En la parte baja, específicamente en el sur, por las temperaturas normales muy elevadas en estos puntos. Siempre es bueno sensibilizar acerca del tema cambio climático. Esto es lo que le ofrecemos nosotros a nuestra naturaleza, a nuestros árboles, y ellos nos ofrecen los alimentos. Por eso dejamos esa preciosa imagen. Y también decir que los geólogos se van a reunir el próximo 31 de enero porque a la Tierra le están sucediendo cosas raras. Bueno, la parte norte, en su núcleo magnético, en la forma líquida del hierro, pues se está moviendo de forma inusitada. Entonces, van a renovar rápidamente los mapas de navegación, aquellos que sirven para que los grandes barcos hagan sus viajes transatlánticos y también para que Google Maps, por ejemplo, nosotros lo tengamos ahí muy bien, funcionando bien en nuestros smartphones, en nuestros celulares. Y esto sucede porque la parte norte del polo magnético de la Tierra se está moviendo, dicen, inusitadamente, desde Siberia hasta Canadá. Algo extraño está pasando en la Tierra. Tenía esa reunión de emergencia para el 15 de enero, pero porque está parado el gobierno de Estados Unidos, entonces se van a reunir el próximo 31 de enero, repito, de forma urgente para renovar, actualizar los mapas de navegación de nuestro planeta. A todos, feliz mañana. Más adelante con información de tránsito vehicular, pendientes, por favor.